tanto, tú como yo nacimos ahí en el IBAM, en la calle Najordana, esquina Guillén de Castro, y esto lo hemos tenido. El por qué soy pintor, pues eso es un misterio. Eso no lo sé por qué, pero a mí me parece que el olor al óleo siempre me atrajo como un perfume. Yo a los 14 años intenté entrar en Artes y Oficios, pero no tenía la edad. Tenía que tener 16. Y me emperré. Pues yo quiero entrar y yo quiero entrar. Al final me dejaron entrar y ese día yo me sentí como estos del Babero, artista. Que me metí yo aquí, y tengo que decirlo, fue uno de los días más felices de mi vida, entrar en esta escuela. Cuando entré aquí dije, joder, ya estoy dentro. Puedes romper algo cuando lo conoces. Sí, claro. Cuando no lo conoces no puedes romper nada, sí, porque sabes lo que estás haciendo. Se puede desdibujar cuando sabes dibujar. Si no sabes dibujar, no vas a desdibujar. Ahí va la cosa. Yo no entro con ideas cuando entro a pintar, pero me sorprendo que esta mano derecha con la que pinto no me obedece. Hace lo que le da. Pues claro, la gana. Claro que sí. Y a veces me gusta y a veces que no. Que la mano pero piensa, como decía aquel que tú y yo conocemos. Muy bien. La mano piensa. La mano piensa. Nosotros titulamos genéricamente las cuatro acciones como un tiempo, un espacio. Porque era un discurso de libertad, de libertad total. Magnífico sobre el último tema, que era de todo el proceso, terminó ahí. Termina la muerte. Yo creo que ahí hicimos una ópera, pero una ópera entendida como las óperas, porque en italiano ópera quiere decir obra. Obra. ¿No? Pero no, eso fue una ópera y la performance, porque estaba hecha delante del público. Sí, sí. Pero lo más interesante de todo, me parece a mí, es que la obra no queda, pero queda aquí en tu cabeza, queda ahí. No llevábamos una idea. Una ópera que me atrevo a decir que casi nadie entendió, porque hablaba con un idioma que la gente no entendía. Es verdad. Estaban sorprendidos. No entendía. Estaban sorprendidos porque la simbología que había era propia de ese templo. De ese templo de muerte. Muerte. Era como no sé, una posición de espanto. De la gente, yo la vi como muda. Incluso tú te acuerdas en el último acto, antes de abrir las cortinas, que estaba esperando, que cayó aquel tubo de barro, que realmente era una mierda. Se fabricó todo para que fuera, sí, para que fuera la catarsis, catártico aquello. Luego recuerdo que ya la sorpresa última de la gente, del público, era cuando se descorrieron los telones de verdad y entraron en el patio central del matadero con una banda de música.
recuerdo de cuando la universidad nos contrató para dar un curso sobre el efímero, ¿recuerdas? Bueno, el aula tenía una pizarra y tal vez los alumnos esperaban que diéramos algunas clases magistrales, ¿no? Sobre la pizarra y habláramos y tal. Bueno, ¿y qué hicimos? Fuera. Tirar a toda la gente fuera. Fuera, fuera, fuera. Todos desnudos y a pintarse. ¿Recuerdas cuando dijimos, ¿qué pasa con el color? Pues mira, lo poníamos color blanco. Mira, el color. Y hacías. Pum, pum, pum. Y empezaron todos a conocer el color. Claro. ¿Qué es eso del color? Se puede ver en la película que eran verdaderas esculturas andantes y eran como esas tribus africanas que se pintan y que. Yo creo que lo pasaron muy bien. Y aprendimos todos. Pero mira si era efímero que todos los días que pasaba algo. Todos los días pasaba algo. 15, 20 días, todos los días se despintaban tirándose al agua. Mira si era efímero. Y el público, además que se jugó. Y el público tirando. Todo el mundo quería estar en nuestra aula. Sí. En nuestra. El desnudo, ¿te acuerdas? El desnudo. El desnudo. El desnudo. Y ahí es donde se dio y cuenta. Y ahí ellos empezaron a saber lo que era el color. A desnudarse. A desnudarse. Porque la despullada era magnífica. Era contagiosa. ¿Te acuerdas? Y había, pues, no había vergüenza, no había nada. Bueno, pues yo estoy ahora pensando, cuando nos trasladamos a las Atarazanas, claro. Qué espacio tan maravilloso, porque estaban sin restaurar. Lo importante es que yo creo que ahí radicalizamos la postura que empezamos teniendo aquí. Sí. Y era que la ruptura fue mucho más radical, porque el formato ortogonal desapareció. Porque allí no trabajábamos en las paredes, trabajábamos en el espacio. Claro. Teníamos que colgarlos, ya no eran telas, eran afalendos. Y entonces tenían ya corporeidad. Y una vez más, me gusta repetir que estábamos trabajando en un tiempo y en un espacio. Ese espacio configuró que la ruptura del ortogonal y empezara a tener corporeidad. Los afalendos tenían vida propia, ¿te acuerdas? Claro que sí, se movían.
edificio. Es ni... que no eran cuadros. No eran cuadros, eran espacio. Era la pintura en el espacio. Era la pintura y en el espacio. Y estábamos muy ilusionados por tener un espacio libre para hacer esa pintura, no esos cuadros, esa pintura, con esa libertad. Este fue el primer espacio y con mucho cariño lo recuerdo porque aquí es donde se empezó el proceso de esta obra, que no sabíamos tampoco, porque no teníamos, ¿te acuerdas que no teníamos una idea clara? Porque lo mismo que no teníamos bocetos, tampoco teníamos un interés por saber qué íbamos a hacer, sino que era la aventura total, muy limpia, ¿te acuerdas? Eso está filmado. Está filmado, es verdad. Pusimos un papel así en la pared y escribimos. ¿Lo tenemos eso? Filmamos. Un tiempo, un espacio. La verdad es que yo lo recuerdo ahora como algo muy limpio, muy desprovisto de interés. Que entonces fue decano, don José Estevedo, Pepe Estevedo, que confió en que nosotros éramos una gente... Fue atrevido, este hombre. Fue atrevido hombre en dejarnos. Quizá no queríamos ser pintores, queríamos descubrirnos en el espacio. Y ahí empezó la libertad y gracias a esa exposición nos encontramos con unas cuantas telas que han quedado, porque se pintaron muchas. Es que hubo ruptura. Aquí hubo ruptura, no fuimos nosotros solamente los que nos salimos del tiesto, porque aquí nos salimos del tiesto. Nos salimos del formato, nos salimos de los espacios, del caballete. Este y yo nos salimos del tiesto en esa época. Y nos salimos por la puerta grande, hacia la nada. Es que no teníamos interés queríamos ser limpios, tabla rasa, y empezar de nuevo. Por eso no teníamos bocetos, no teníamos ningún interés en hacer, un discurso antes de la obra. Porque no tenemos discurso, incluso ahora no tenemos discurso. La verdad es que fue una pasada de satisfacción entrar dentro de la obra, ¿te acuerdas? Entrar dentro del espacio y dentro de la obra del espacio. Claro, y caminar por encima fue, de ella. Yo todavía lo recuerdo como un momento de libertad. Caminar por arriba en de ese ella momento, y en este suelo. País que realmente pues veía los cuadros como una cosa que se pintaba para la pared. Rompimos el estudio, salimos fuera de los estudios. Y nada más. Utilizamos el espacio de todas las formas, porque tú te acuerdas que pintábamos primero en el suelo, montaban las telas y ahí estaban las cuconeras preparando las cosas y el cuadro daba vueltas. Sí. El cuadro no tenía gravedad. La pintura estaba en el espacio. Ahora el suelo. La pintura otra vuelta. Estaba en el espacio totalmente. Tan pronto el cuadro tenía cabeza abajo, como era cabeza arriba, como estaba en el suelo, como se pintaba en la pared. Qué bonito es que en la escuela se haya roto esto. Que lo tuvimos que romper aquí dentro de la escuela. De la academia. Qué bonito fue empezar a romperlo esto dentro de la academia. No es un revival, no es rescatar algo del pasado, no. Esto es un grito en el espacio. Esto no se ha muerto, está vivo.
está todavía bien porque es abierto, no es cerrado. Es la oportunidad para poder seguir. Esto es una oportunidad para poder seguir. ¿Tú no crees que eso es el comienzo de algo? ¿No es comenzando a travegada? Aquí no se acaba. Al menos. ¿Sabes por qué no se acaba? Porque no hay nada que se acabe peor. Yo pienso que esto es una cuestión de tiempo. Y de espacio. Claro.